Amores, ¿qué tal están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre hoy super mega extra hiper bien. Bienvenidos una vez más acá a Deiden. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo una definición a la cual siempre le he tenido pavor, pero uno de ustedes me la estuvo recomendando. Y tengo mi cabeza mojada, ya está completamente limpia. Le voy a estar presentando los productos que estuve aplicando para todo el proceso. Y vamos a comenzar. Mis Diddy fans, voy a aprovechar y voy a cubrirme con esta toallita. Ya estoy lista, debo salir. Tenía que hacerme pues algo en el cabello y dije, bueno, ¿por qué no grabarlo? Entonces nada, para no mancharme voy a estar utilizando esta toalla y voy a comenzar con la aplicación de productos. Para esto tengo el cabello completamente seccionado en cuatro partes y voy a comenzar aplicando este leave-in. Fíjense ya por dónde va. Le estoy hablando del producto Fructis de Garnier. Es un leave-in con aloe vera. La verdad me encanta. Le añade muchísima hidratación a mi cabello y wow. Tengo, chicos, el cabello súper mojado. Súper, súper, súper mojado. Y ahora sí estamos listos para pasar a esta técnica de definición llamada rizo por rizo. Les cuento que le tengo pavor, jamás me la he hecho. Sigo a una youtuber llamada Frizzy Desi que, bueno, hace esta técnica muchísimo. Así que vamos a probar a ver qué tal me queda a mí. Estoy usando este leave-in de Garnier Fructis. Les cuento que lo he usado muchísimo, casi el pomo se me está acabando y nunca se los había mostrado. Me gusta cantidad, se puede notar la diferencia de la definición cuando lo uso y cuando lo dejo de usar. También estaré utilizando pues mi amado gel de Eco Styler Crystal. Ustedes saben que me le da muchísimo peso, muchísima caída a la formación del rizo y me encanta. Para la aplicación de todos estos productos, pues estaré haciendo este movimiento en garrote, el cual me ayuda a que el producto se deslice desde raíz a puntas y pues haga su función. También estoy usando pues el aceite de ricino, que bueno, de todos los aceites que yo uso, este es uno de mis preferidos. Y ahora sí, mis CD fams, con esta sección de cabello preparada con la aplicación de los productos, pues voy a comenzar a hacer esta técnica de rizo por rizo, donde le doy definición al cabello estirándolo hasta su máxima potencia. De raíz a punta estiro y el cabello debe tomar un patrón de definición. En mi caso, ustedes pueden apreciar que el rizo es bastante pequeño. Bueno, estoy en la parte 4B de mi cabello, es bastante pequeño pero bien marcado. Vamos a ver que cuando vayamos subiendo, pues esto va a cambiar, mis amores, porque iremos entrando en el cabello 4C. Y bueno, pues claro, la diferencia se marca muchísimo porque les recuerdo, el cabello 4C no tiene un patrón de rizo por sí mismo. En cambio, el cabello pegado a la nuca, nada más de mojarse, pues él hace por buscar ese patrón, él hace esa fuerza, él como que quiere rizarse, pero en el cabello 4C para nada, para nada, para nada, mis amores, busca el rizo. Así que sí, a medida que nos vayamos adentrando, pues en este cabello 4C veremos que el resultado no es el mismo y bueno, puede ser que en algún caso pues yo esté aplicando también un poquito de finger coiling, porque como les digo, voy a salir después de terminarles este video y pues no me puedo ir para la calle con un frizz o algo así. Este video lo estoy haciendo con el ahínco de poder mostrarles a ustedes qué técnica de definición pues nos queda mejor si tienen un cabello parecido al mío. Esto es un video de referencia para que vean los productos, lo que opino yo y que puedo y que puedan ustedes hacerse una idea. Pero sí les confieso que me voy para la calle, mis amores. Así que pues nada, voy a tratar de hacer en su mayoría este método de rizo por rizo. Y ya les estaré diciendo exactamente dónde no puedo hacerlo. Ya ustedes se van a dar cuenta.
Y ahora mismo me encuentro en esa parte que de verdad necesita este método de finger coils, donde yo obligo a mi cabello a que tome el patrón de rizo, torciéndolo un poco con el producto, pues él se entera de que sí, de que debe rizarse. Como pueden ver, no todo mi cabello es igual, solamente el truco está en aprender a diferenciar qué tipo de cabello tenemos, en qué sección de nuestra cabeza, porque esto puede variar muchísimo. Hay veces que tenemos que hacer una técnica o ir jugando o aplicar más producto. ¿Por qué? Porque el cabello varía. También depende del peinado que nos hacemos muy reiterado o del lado de la cama que dormimos. Todo eso puede alterar pues el patrón de nuestro cabello. Y entonces pues nada, son muchísimos factores a tener en cuenta. Así que les recomiendo de que si conozcan su cabello y ustedes vayan jugando y aplicando técnicas y productos. Bueno, si se lo piden varias secciones del cabello, pues nada, mis amores, a conocerse, autoconocimiento. Espero se hayan disfrutado de este video y las explicaciones del por qué debo combinar pues dos técnicas en mi cabello. De todas formas, les voy a dejar acá una figura, una imagen donde ustedes pueden observar los diferentes tipos de cabello que existen. Y si aún no sabes qué tipo de cabello, qué textura tienes, pues a lo mejor te puedes sentir identificada o identificado acá con esta imagen que te muestro. Les dejo a todas y a todos un beso inmenso y nos vemos en el próximo videito. ¡Chus!